La cultura es un orden y por lo tanto nos obliga a nosotros para convertirnos en sujetos, con derechos, con deberes, nos obliga a aportar un documento que no solamente nos dice como identidad personal, sino como identidad nacional. Sí, les estoy hablando de la cédula de identidad. Por eso en este programa Identidades había que hacerle un espacio a ese documento que, como les decía, no solamente nos da identidad personal, sino también identidad nacional. Cédula viene del latín escaedula, cuyo primer uso está registrado cerca del año 1390. Es un préstamo griego, escaida. Escaida significa pedazo. Escaedula es un diminutivo, que en el latín vulgar se pronunciaba escaedula, un pedacito, una pieza que sirve para identificarnos. Henry Campos Vargas. En este capítulo de Identidades conversaremos acerca de la cédula de identidad con Olivier López y Henry Campos. Este documento imponderable de la identidad de todo ciudadano costarricense ha sufrido no solo transformaciones de formato, sino también de funciones. Actualmente, tal es el grado de poder que se le ha otorgado a la cédula que sin este documento, el ciudadano pierde la capacidad de ejercer sus derechos. La relación de nuestro derecho con el derecho romano, ¿cómo se puede establecer, Henry? Nuestro sistema, el sistema costarricense, pertenece a un gran bloque de derecho que es el derecho de tradición romano-germánico. Entonces, en Roma, uno de sus grandes inventos es el derecho, pero el derecho como sistema. En Roma, porque el derecho ya existía, los griegos tenían sus normas, también los egipcios, pero en Roma nace precisamente con el derecho, desde el 700, siglo VIII antes de Cristo, cuando se crea Roma es a través de un pacto, un contrato entre Rómulo y Remo, que es con una amenaza precisamente. Rómulo traza los linderos de Roma y dice, el que entra aquí muere, y su hermano se ríe y brinca. Y entonces Rómulo tiene que aplicar la sanción es matar a su propio hermano, y lo hace, y nace Roma con el derecho, y de ahí viene el derecho costarricense. ¿Y cómo es que Roma inscribía a sus ciudadanos? ¿Cuál era la institución para, digamos, inscribirla, la existencia de sus ciudadanos? Bueno, ahora que viene, se aproxima Navidad, todos oímos en el Evangelio aquella anécdota de que Jesús nace en Belén porque sus padres, José, va a inscribirse en el censo. Los romanos practicaban el censo, tenían registros de todos los miembros, de todos los ciudadanos y también extranjeros que estaban en sus territorios. Entonces ellos tenían censos periódicos cada cierto tiempo donde los ciudadanos tenían que ir y registrar sus nombres. De ahí me parece vienen las instituciones como estas, el registro civil en el registro civil. La que nosotros nos encontramos. ¿Pero existía en Roma o tenían los romanos algún documento más allá de esa inscripción que quedaba en el registro civil, así como nosotros tenemos una cédula? Lo más parecido que podrían tener eran los llamados signa o signum en singular, signa es plural, que serían algunos como piecitas que permitían, sobre todo por razones de amistad o de transacciones comerciales, identificarse. Es decir, yo tomaba una pieza íntegra, la partía y se la daba a otra persona y podía identificarse frente a otros con esa pieza completando la imagen. Pero no se tendría la función de una cédula
moderna. Lo más cercano sería decir el censo, porque el censo sí le decía al Estado de Roma quiénes eran sus ciudadanos. Una nación construye también su identidad a partir de las instituciones y cómo las concibe. Me interesaría que viéramos, a partir de este documento que emite esta identidad, registro civil, cómo ha sido el proceso, cómo ha sido la historia de lo que llamaríamos la cédula de identidad, porque tal como la conocemos ahora, indudablemente que no fue así desde el principio. La cédula de identidad ha sufrido muchos cambios tecnológicos, ¿verdad? Y se está modernizando, incluso los más recientes documentos vienen incluso con sistema braille, y eso me parece muy positivo. Pero las primeras cédulas no eran así, incluso no tenían la misma función que las nuestras actualmente. La cédula nace aquí en Costa Rica hacia más o menos los años 20 y tenían nada más una función electoral, o sea, identificar al ciudadano elector. Era más o menos una tarjeta de tres pliegos, no tenía foto. Nada más, creo que era una ley electoral la que la había creado y la había implementado y nada más fungía para efectos electorales. Ya en la década de los 30 se trabaja con un documento muy semejante, pero ya con foto y con efectos fiscales. Ya la cédula, tal y como nosotros la conocemos, actualmente con valor para todo tipo de acto y transacción y gestión que uno tiene que hacer en los bancos, en la universidad, ¿verdad? Cuando va a comprar un carro, una casa, pedir un préstamo, cualquier cosa, eso es la ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones. El artículo 95 que señala que se debe exigir para todo tipo de efectos. Cualquier persona que se le haya perdido o le haya sido sustraída la cédula sabe que eso es sumamente angustiante y genera muchísimas complicaciones y problemas. No puede hacer nada. Es más, algunos dicen que eso sufre una especie de capitis de minutio. Capitis de minutio es un término precisamente del derecho romano. Significa capitis es cabeza, de minutio disminución. O sea, es una disminución de su personalidad. ¿Por qué? Porque aunque tiene toda la capacidad, sigue siendo ciudadano frente a la ley y sigue siendo un adulto. Sin embargo, no puede hacer nada. No puede hacer... Sí, solo moviliza, bueno. Sí, ni incluso pagar en efectivo. O sea, porque si llega a pagar en efectivo un carro o un bien que requiera identificación, no va a poderlo hacer. Entonces, lo afecta sobremanera. Y desde el año 65, nosotros, con una reforma a la ley orgánica, se incorporó el aspecto político con el aspecto civil. ¿Qué es el aspecto civil? Es decir, la capacidad de todos nosotros, el poder nosotros ir y actuar. Y creo que eso se proyecta también, esa significación, hasta una reforma muy reciente. Se ha creado la llamada tarjeta de identidad del menor de edad. Es obligación de los menores de edad de 12 a 18 años tener una identificación. ¿Y Centroamérica tiene documentos parecidos a la cédula? Sí, tiene documentos de identidad, pero creo que solamente para nosotros es así tan... Está muy calado nuestra idiosincrasia, tan es así que se proyecta. Si uno hiciera un contraste, digamos, con un país como los Estados Unidos, ¿cómo es que ellos inscriben la identidad allá? Los Estados Unidos tienen una mentalidad muy diferente. Aquí hemos mencionado conceptos de poder, control. Ellos consideran que una institución como la nuestra, el registro civil, es una amenaza del poder público del Estado sobre su individualidad. Entonces, ellos no tienen un sistema con el registro civil, ni nuestra cédula de identidad. Manejan, por ejemplo, la licencia, ¿verdad?, de conducir o el número de seguro social, pero no hay una institución centralizada que, digamos, que registre todos los eventos importantes de la vida y muerte, ¿verdad? Nuestra vida, nuestros matrimonios, cambios de estado civil como divorcio, viudez, hasta nuestra muerte. No hay ese sistema que registre todas esas facetas de nuestra vida civil y política. ¿Y eso implicaría que hay más facilidad en la comisión de ciertos delitos? Desafortunadamente, sí. Por ejemplo, bigamia. Como no hay un registro civil unificado del estado civil, obviamente mucha gente lo ha visto en películas y demás, ¿verdad? Es muy fácil que uno se case dos, tres veces y demás. Ya, si desea uno tener dos, tres suegras, ¿verdad? De uno, pero el sistema lo permite, o cambiar de identidad también. Ajá. Entonces, contrario censo, como dicen ustedes, una definición o una caracterización de nuestra cédula de identidad sería ¿cuál? Que es un documento público, ¿verdad? Que tiene, por lo tanto, la fe pública, que identifica a su portador, ¿verdad? Dándole pleno uso y disfrute de sus derechos políticos, que siguen siendo muy importantes constitucionalmente, y también de sus derechos civiles.
Si observamos nuestra cédula de identidad, nos daremos cuenta que en ella hay registrados varios signos. Por ejemplo, nuestro nombre. Ese nombre implica una diferencia en relación con los otros nombres del resto de los y las costarricenses. Sin embargo, no es suficiente tener un nombre propio. También en la cédula de identidad hay un número. O sea, está también ese signo del código numérico y muchos otros elementos que son fundamentales para construir esa identidad civil que somos cada uno de nosotros. El origen de la cédula de identidad se remonta al año 1925, cuando el registro cívico procede a emitir la cédula personal. Esta tenía una única función: identificar a la persona para emitir el voto. Esta cédula no contenía la filiación ni la fotografía, lo que implicaba que podía ser usada por cualquier otra persona que no fuera su legítimo dueño. Para 1931 fueron emitidas leyes y reglamentos que dan a la cédula una finalidad tributaria. Una de las preocupaciones en ese entonces fue la función de valor que debía desempeñar la cédula de identidad en razón de que perdía el vínculo como documento electoral, permitiendo de esta forma la posibilidad de los fraudes electorales. En 1946 se le atribuye al registro electoral en forma exclusiva la confección y entrega de dicho documento para efectos electorales. Desde ese año y con la finalidad de brindar seguridad, se incorporan en su formato algunos datos como fecha y lugar de nacimiento, profesión u oficio y nombre de los padres. La Constitución de 1949 creó el Tribunal Supremo de Elecciones y una serie de condiciones modificaron el panorama político, económico y social del país. El incremento de la población, el florecimiento de los negocios, las operaciones mercantiles y la cultura electoral fueron los factores que influyeron en la decisión de dotar a la cédula de identidad de una finalidad más amplia. El costarricense que no porte su cédula de identidad queda prácticamente con una capitis diminutio, es decir, una muerte civil, pues no le es posible llevar a cabo ningún acto comercial, de trabajo, de estudio, iniciar gestiones administrativas o judiciales, obtener pasaporte, ser atendido en el Seguro Social, obtener licencia de conducir, entre otros. Y además, por supuesto, no puede votar en las elecciones generales. ¿Cuál es esa ley o esas leyes que le dan ese imperio a la cédula de identidad? La cédula, inclusive ya en la Constitución Política de 1949, la exige para todo ciudadano mayor de 18 años como portador del documento. La Constitución Política así lo define en el capítulo 2, en su artículo 95. Punto 2 dice, obligación del Estado de inscribir de oficio a los ciudadanos en el registro civil y de proveerles de cédula de identidad para ejercer el sufragio. Ve que en ese momento esa era la razón. La función. Y la función. Antes de que existiera la cédula de identidad tal y como, bueno, la conocimos algunos, la libretita verde y la actual, ¿qué documento nos representaba? El registro civil sí ha existido como tal, bueno, fue creado en 1887 y abrió sus puertas a partir de 1888 como registro civil, en ese momento como registro del Estado civil. Al no existir cédula de identidad, ahí la persona solo podría pedir un documento que hiciera constar que era quien decía ser, exactamente. Olivier, ¿cuántos días antes de cumplir la mayoría de edad actual, los 18 años, debe uno empezar a hacer los trámites? Bueno, igualmente la ley eso lo tiene estipulado y no señala que todo muchacho o muchacha con 16 años cumplidos, si cumple los 18 a las próximas elecciones para presidente de la República, ajá, está en la obligación de solicitar. Eso sobre todo con la intención de empadronarlo a ese muchacho. ¿Para qué? Para que el día de las elecciones ya aparezca inscrito como elector. Claro está que el documento se le entrega hasta el día que cumple los 18 años. Thank you.
les parece si ahora hacemos una descripción de los elementos que están en la cédula de identidad? Así nos vamos a fijar no solamente en el nombre propio, que nace por diferencia, en el código numérico, que es nuestro número de cédula, sino que sería una manera más bien de ver cuál es la identidad de nuestra propia cédula de identidad si relacionamos este documento con todas las cualidades que están ahí inscritas. ¿Cómo ha logrado el Tribunal Supremo de Elecciones la inscripción de los costarricenses? Para inscribir nacimientos ya prácticamente está cubierto todo el país con registradores auxiliares y por ley igualmente la autoridad del lugar, el médico, el que atiende el parto está en la obligación de inscribir ese nacimiento ante un registrador auxiliar del registro civil. Olivier, ya que estamos hablando de identidad, hablemos también de cómo se construye la identidad de la cédula, o sea, ¿qué datos se inscriben en la cédula de identidad? Al frente vemos, ahí indica República de Costa Rica, tiene una bandera de Costa Rica también al extremo izquierdo. Tribunal Supremo de Elecciones, cédula de identidad. Viene el número de cédula del ciudadano. ¿Y qué significa ese número? En mi caso, un 1 significa que nací en San José, en la provincia de San José. Ajá, entonces el primer. 2 serían nacidos en Alajuela y así sucesivamente. Ajá. Hasta 7 de Limón. Y 8 naturalizados. Y 9 que son nacidos en el extranjero de padres costarricenses. Padres costarricenses. En el caso de mi cédula 1, porque nací en San José, tomo 457. Ese es el segundo, la segunda numeración que aparece, ¿verdad? Después del 1. Ese es el tomo, es el libro. El libro. Donde está inscrito mi nacimiento. Su nombre. La otra cifra es el asiento. El asiento viene a ser la página de ese libro. De ese libro. De ese tomo, exactamente. Entonces, por eso es precisamente que ningún número de cédula es igual. Podría repetirse. No, o sea, se puede repetir porque cada nacimiento va en una página de ese libro. En mi caso, esta cédula también tiene ya esta identificación en braille. Esta es el embosado que llamamos acá porque es una máquina embosadora que lo hace. Estos son 3 letras en braille. Es TSE lo que indica. El Tribunal Supremo. Sí, esto se hizo a solicitud de los no videntes, que se les confundía la cédula con otras tarjetas. Ah, entonces, para diferenciarla, se les indica ahí TSE en braille. Qué bien. Más abajo de la fotografía siempre va a aparecer la firma del ciudadano. Si le damos vuelta, ahí encontramos entonces el número de cédula nuevamente. Otra vez. La fecha de nacimiento del ciudadano. El domicilio electoral. Esto es muy importante porque. Domicilio electoral. Porque este domicilio que se indica acá es donde la persona está inscrita para votar. Para emitir su voto, sí. El lugar donde nació y cuándo vence el documento también. Así como el sexo, si es masculino o femenino. Y el código de barras, que es toda esta cinta grande, que nos trae esta misma información que vimos, está impresa acá, en el código de barras, y además de eso vienen las huellas digitales. Acá. ¿Y el vencimiento? ¿En qué se basa el vencimiento de las cédulas? El vencimiento son los 10 años a partir del momento en que usted la solicita. Ajá. Actualmente, Olivier, ¿cuánto vale una cédula de identidad? Todo el material. Hace tiempo se había hecho un estudio en ese sentido y rondaba los 7.000 colones. 7.000 colones. Sí. Hace ya unos años. Finalmente vemos en el documento un número. Ese número, en la parte de abajo. Abajo. Ese número es consecutivo. Es para nosotros internamente muy importante porque cada tarjeta de estas que se emite se le va asignando el número consecutivo. E inclusive acá en la institución sabemos cuándo se emitió, qué día inclusive se emitió esta cédula. En el caso de su cédula, esa sería la cédula emitida número qué? 4.470.650 emitidas. Ya se habían emitido 4.470.000 en estos formatos. ¿Por qué número iremos, más o menos? Pues todavía no hemos llegado a los 5 millones. No hemos llegado a los 5 millones.
se dice que la naturaleza nos ubica a todos como seres biológicos, sin diferencias. En cambio, la cultura marca nuestra propia identidad personal civil a partir de diferencias. Ya vimos en la descripción anterior de todos los elementos que constituyen nuestra cédula de identidad, cómo se forja eso que somos desde el punto de vista de la identidad civil. Pero la cédula de identidad, sobre todo, es ese lazo fundamental que logra que todos nosotros pertenezcamos a una identidad nacional, la costarricense.